A medida que se acorta el tiempo para que la administración Obama cumpla con una promesa, aumenta la impaciencia de una comunidad que, según algunos activistas, siempre ha sido engañada. Carlos González nos amplía. Empieza en Los Ángeles el primero de una serie de audiencias sobre el programa de comunidades seguras y con ella el furor de organizaciones que denuncian al programa como destructor de familias al deportar a miles que no tienen antecedentes criminales en este país. El presidente Obama tiene en toda su capacidad para frenar las deportaciones, especialmente cuando no se ha visto acción del Congreso para llegar a una reforma migratoria. La promesa de una reforma de inmigración integral hasta hoy no se ha cumplido. Pero como si eso no fuera poco, lo que ha hecho su política es expulsar a más personas y tener un número de deportaciones más altas que ninguna otra administración anterior. Según declaraciones de seguridad interna, el programa será impuesto en toda la nación a partir del 2013. Quieren demostrar la superioridad del gobierno federal, que no tienen que tener el consentimiento ni de los alguaciles, ni de los gobernantes. Por eso la indignación que provoca reacciones. Comienza con la denuncia y va a seguir, puede ser en las urnas, puede ser en cualquier otro lugar, pero vamos a demostrar que somos fuertes y somos capaces de llegar a los cambios. Según activistas, que el presidente sea afroamericano no quiere decir que vaya a simpatizar con la comunidad hispana, ni que por ser demócrata ya tenga asegurado el voto latino. Es importante que el presidente Obama escuche de que el voto latino se le puede escapar. Por una sencilla razón. Pero no puede olvidar que cada 30 segundos una persona hispana o latina cumple los 18 años y puede votar. Bueno, la comunidad latina realmente tiene que salir a votar y a votar para personas que representan los principios de ellos. Políticos responden a votos. Votos determinan un camino. Y el miércoles, protestas en las oficinas de campaña del presidente Obama en ciudades claves piden acabar comunidades seguras, dejándole saber al presidente que su reelección podría peligrar sin el voto latino. Carlos González, Noticias Univisión San Diego.